estás viendo Telemundo, tu canal. ¿Sabe que hasta podría besarla? No, no. Usted me desagrada. Usted es un... Es un... Esto no se va a quedar así, ¿me oyó? Haga el favor y me lleva a la tormenta. Y recoge todas sus cosas porque está... ¡Despedido! ¿Me entendió? ¿No me escuchó? Necesito llegar a la tormenta. Alguien tiene que llevarme. Señorita, que la lleve el burro. Él conoce. Yo no me pienso montar en ese burro, señor. ¡Señor! Pero no yo sea bruto, animal. Yo le digo, compadre santo, por mi alma, que cuando aprieta el ampero se estremece hasta la palma. Que no hay toro más recio que al verlo se ponga tal. Solo esto me faltaba. Pero este estúpido va a saber quién manda aquí. Señores, por favor, no se queden ahí parados. Agarren mi equipaje y ayúdenme a montarlo en el burro, aunque sea. Y por favor, con cuidado, que es un equipaje muy costoso. A ver... Esa debe ser la hija de Ernesto Montilla. Tengan a la mano el saco. Usen machetes porque no quiero tiros. La desangramos por el cuello. La metemos al saco con piedras y la botamos para el río. Ey, ey, tranquilo, Domino, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Viste una culebra o esa mujercita te dejó con malos bríos? Debí preguntarle por la suerte de mi padrino. No creo que le haya pasado nada, porque... Yo no vestía de negro, ¿verdad? Tranca pa' bonita, Domino. Bonita, pero resabiada. Mejor que se vaya para su casa. Ya va, ya va. Quieto. No, no. Simón. Mamá, pensé que estaba en el pueblo. Sí, estaba en Puerto Bravo. ¿A que no sabes lo que averigüé? Abilcaín, espérame en el estudio. Sí, mamá, ya lo sé. Lo sabe todo el pueblo. La hija de Ernesto Montilla llega hoy a la tormenta. ¿Pero qué significa eso? No sé qué pensar. Una cosa es cierta. Ellos están arruinados. Claro que si ella piensa vender, sería el momento justo para hacerle una oferta. Sí, pero con calma, mamá. Esa hacienda va a ser nuestra. Esperemos que llegue, se instale y la vamos a visitar, ¿le parece? Qué raro. Tú que no puedes ver una falda. Pensé que saldrías corriendo, aunque fuera para ver si es bonita. Por supuesto. Tengo curiosidad en verla. Pero no en esta facha. Me voy a bañar, me arreglo y vamos, ¿le parece? Me parece. Solamente espero que esos hombres que me trajiste hagan bien su trabajo. Que el cuerpo de María Teresa Montilla no aparezca nunca. Como sucedió con el cadáver de su madre. ¡Ay, santos! Espérate un momento, que... Es que apestas. A ver si Chanel te quita su olorcito. Ok, mejor. Ay, ya, ya, ya. Párate. Sí. Eso. Ay, voy a descansar un rato. Buenos días. ¿Ustedes son campesinos de por aquí? No dijeron que era tan bonita. ¿Cuánto nos darán por ella si la vendemos en el río? ¿Qué? Perdone, eso es conmigo. Perdamos tiempo. Vamos a meterla en el saco. Ok.
Miren, señores, yo estoy buscando el camino hacia la hacienda La Tormenta. ¿Será que voy bien por esta vía? Debemos gozarla antes de descuartizarla. Un momento, señores, yo no sé quiénes son ustedes. Ni qué es lo que quieren conmigo, pero les advierto que el que se meta conmigo le puede ir muy mal con esto. ¡Quietos ahí! ¡Qué miedo! ¡Párense! ¡Párense! ¡A ver! ¡Devuélvame eso, ladrón! ¿Qué es eso, compadre? A ver. ¡Maldita desgraciada! Me quiso envenenar la muy desgraciada. ¡Abre las petacas, Ramiro! A ver qué nos llevamos antes de degollarla.